Santificarnos en pareja. Santificarnos en pareja. Santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. 15 minutos de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial con Tony Gassel. Santificarnos en pareja. Aquí en Radio María. ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa de santidad matrimonial. Ser santos, esa es la tarea. Nada sencillo, pero para eso está Radio María, que nos invita a pedirle al Espíritu Santo que derrame su luz desde el cielo para nosotros los matrimonios, para que podamos ver el camino. Y no solo ver el camino, sino caminar en el camino. Porque Dios nos creó para ser santos. Santos e irreprochables como Él. Tenemos que entenderlo. Dios nos creó para ser santos. Y nuestra vocación es el matrimonio. Este programa es para matrimonios, para novios que se van a casar, que ya desde el noviazgo tienen que ir conversando sobre la santidad y entender qué es la santidad y aprender a amar. Porque el mundo nos empuja a ser indiferentes, nos empuja a perder las oportunidades que tenemos para amar, que se dan siempre, en cada instante de nuestra vida y más en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de pareja para con nuestros hijos, para ser modelos de amor para ellos, para que ellos aprendan a amar como nos amamos nosotros, para nosotros amarnos como la Santísima Trinidad, que es una familia de amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. El amor del Padre y el amor del Hijo son el Espíritu Santo. Para amar como la Sagrada Familia, como José y María. Una escuela de amor. La santidad matrimonial es una escuela de amor en la que todos los días tenemos que aprender algo, en la que todos los días tenemos que dar un paso adicional para salirnos de esa indiferencia. Y aprender. Aprender de la iglesia. La iglesia nos lleva de la mano. María nos lleva de la mano. Hemos venido conversando sobre una última exhortación del Papa Francisco. Alegraos y regocijaos. Gaudete et exultate. Y en ella están las bienaventuranzas como camino de santidad. Así nos lo da a entender el Papa Francisco. Y anterior a esta exhortación está la exhortación posinodal Amor y Letizia, que nos da el cántico del amor de la primera carta a los Corintios, capítulo 13. El amor es servicial, el amor es paciente. Y el Papa Francisco también nos da ese modelo para amar en familia. Son como dos columnas que tenemos, queridos hermanos, que estudiar. En Amor y Letizia, el Papa Francisco va desarrollando palabra por palabra. El amor es paciente, desarrolla qué es este tema de el amor es paciente y cómo podemos llegar a alcanzarlo. Nos da concretamente consejos. Y en esta segunda y última exhortación del Papa Francisco, en las bienaventuranzas, nos ayuda demasiado. Él dice que ser feliz o ser bienaventurado es sinónimo de ser santo. Así que si hacemos las bienaventuranzas, estaremos en el camino de santidad matrimonial. La pregunta es, ¿cómo aplicar las bienaventuranzas a mi relación de pareja? Y para eso el diálogo matrimonial, para eso este programa, para eso el estudio conjunto del matrimonio con documentos de la iglesia. Le hago una pregunta. ¿Cuál es nuestro camino de santidad matrimonial? ¿En qué consiste nuestra espiritualidad? ¿Tenemos? Yo cuando estaba en la época de la universidad, iba a misa. Y yo pensaba que me iban a preguntar cuando llegaba al cielo, Tony, 625.327 veces fuiste a misa, pase al cielo. Yo creí que se trataba de cumplir. Y no, queridos oyentes, la Santa Comunión es el modelo más perfecto de amor, donde Jesucristo vuelve a dar la vida por nosotros. Dice el Catecismo que es donde se actualiza la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vuelve a entregar toda su sangre por mí y por cada uno de ustedes. Y la entregué yo por mi cónyuge. Entonces, la misa del domingo de pronto, en mi caso, se me hizo insuficiente. Sí, queridos oyentes, insuficiente la misa del domingo. Tengo que ir el lunes otra vez porque tengo que volver a alimentarme de ese amor. Me encanta cuando logro ir
a misa entre semana. Mi esposa y yo pertenecemos a un movimiento, al movimiento de Schoenstatt. Entonces, nos es más fácil tener una pedagogía, un camino. Tenemos nuestras reuniones, nuestra comunidad, nos dejamos tareas. Pero, querido oyente, si usted no pertenece a ningún movimiento y está casado o casada, ¿cuál es, repito la pregunta, su camino de santidad matrimonial? ¿Qué hacen juntos? Suponiendo que van a misa, ¿qué más? ¿Rezan juntos? Qué bonito sentarnos a responder esta pregunta y discernirla y encontrar la respuesta de parte de Dios con un camino. En cada programa yo trato de hacer un camino para ustedes, queridos oyentes, a través de la lectura de estas exhortaciones. Estos programas los pasamos a YouTube. La página de Facebook se llama Santificarnos en Pareja. Y ahí la idea es que el matrimonio y los novios puedan tener material para hacer un camino. Estos programas son al propio de 15 minutos para dejar el espacio al matrimonio de conversar. Es como ponerles un tema sobre la mesa y que en diálogo afectivo el matrimonio continúe dialogando sobre el tema. Por ejemplo, el tema de hoy sobre felices los mansos porque heredarán la tierra. Decíamos que el Papa nos dice que ser feliz o ser bienaventurado es ser santo. Y entonces hacer las bienaventuranzas es parte del camino. Y entonces, ¿cómo podemos ser mansos? ¿Cómo podemos ser mansos donde desde el inicio de la creación hay enemistad? Donde hay pleitos por todo lado, donde hay odio, donde clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres, hasta por su forma de hablar y de vestir, donde se vive en el reino del orgullo y de la vanidad. Esto es lo que dice el numeral 65. Qué difícil ser santos y ser mansos en este contexto, en el reino del orgullo y de la vanidad. ¿Qué reina en un alcohólico? El alcohol. Cuando Jesús empezó su ministerio, decía, convertíos, el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos, ¿qué entendemos por eso? Recordemos cuando habían reinos, habían unas murallas alrededor del reino. Bueno, ese era el reino de tal rey. ¿Cuál es mi rey y cuál es mi reina? Es el reino de los cielos estar en Jesucristo. Es vivir en Él, es ser parte de su cuerpo místico, es ser hijo de María, tener una madre y un padre al que le podamos decir Padre nuestro. Dice el numeral 65 que en este mundo en el que vivimos creemos tener el derecho de alzarnos por encima de los otros. Y Jesús propone otro estilo, la mansedumbre. Es lo que Él practicaba con sus propios discípulos y lo que contemplamos en su entrada a Jerusalén. Mira a tu rey. En Mateo 21:5 dice, mira a tu rey. Que viene a ti humilde, montado en una borrica. ¿Por qué no entró en un caballo Jesús a Jerusalén? Porque el caballo era como el símbolo de la guerra, no. Venía montado en un burrito. Queridos oyentes, aquí nace una gran pregunta, ¿verdad? ¿Estoy siendo indiferente con mi cónyuge? ¿Hay odio en mi relación de pareja? ¿Clasifico sus ideas y sus costumbres? Cuidado, bandera amarilla de precaución. ¿Discuto, clasifico su forma de hablar, su forma de vestir, la cuestiono? ¿Es mi hogar el reino de la vanidad y del orgullo? ¿Me siento con el derecho de alzarme por encima de mi cónyuge, aplicando el numeral 65 al matrimonio? Y por el otro lado, la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿entro en un burrito a mi casa cuando llego a ella, cuando veo a mi cónyuge? ¿Entro a caballo o entro en burrito? Escuchemos esta canción donde yo le pido a María que no me deje ser indiferente. Por supuesto que yo estoy contaminado de todas estas cosas del mundo, todos lo estamos. Y en esa oración musical que les voy a presentar, yo le digo, Madre María, no me dejes ser indiferente, que no pierda la oportunidad de amar. Hoy, ahora, querido oyente, hoy y ahora, amar a mi cónyuge con el corazón maternal de María, de su mano, en Cristo, por Cristo, en el Padre, con el Padre. Escuchemos y regresamos enseguida. ¿Cómo poder
amar a mi prójimo, cómo poder sentir sus sentimientos si mi corazón es como una piedra y lo necesito cambiar. Madre María, es mucho más sencillo cerrar mis ojos y caminar, pero al cerrarlos cierro los tuyos y me cierro al amor. Madre mía, no me dejes ser indiferente, que no pierda esta oportunidad de amar. Madre mía, no me dejes ser indiferente, intercede por mí, por favor, por favor. Madre María, te pido este don, que a tu hijo pueda yo amar, en cada hermano necesitado de tu amor. Madre mía, no me dejes ser indiferente, que no pierda esta oportunidad de amar. Madre mía, Madre María, el reflejo del amor de tu hijo, el amar a mi hermano, llévame a él, llévame a él, llévame a él, llévame a él. Madre mía, no me dejes ser indiferente, que no pierda esta oportunidad de amar. Madre mía, no me dejes ser indiferente, intercede por mí, por favor, por favor. Madre mía, queridos oyentes, gracias por su sintonía aquí en Radio María. En Mateo 11:29 dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Palabra de Dios. Ojalá que este programa permanezca en ustedes, queridos oyentes, con esta frase que dice Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso. Pero ¿cómo encontrar ese descanso si vivimos llenos de tensión? Si vivimos engreídos, convencidos de que somos más que el otro. Les dejo esta gran pregunta: ¿cómo entrar a nuestra casa cada día en un burrito o en un caballo de guerra? Tenemos el numeral 72, dice que mirarnos con nuestros límites y nuestros defectos, con ternura y mansedumbre, aceptar esos límites y defectos, sin sentirnos más que nadie, dando la mano al otro, tratando de evitar desgastar energías en lamentos inútiles. Y termina el numeral 72 con una frase de Santa Teresita de Lisieux: la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse por sus debilidades. Te pido, Señor, que nos ayudes
a aprender de ti a ser mansos, a entrar a nuestro diálogo afectivo montados en un burrito. Te lo pedimos consagrándonos a María. Con todo nuestro corazón le decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Por favor, no cambien de estación. Santificarnos en pareja. Santificarnos en pareja. Santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Bajo la conducción de Tony Gassel, aquí en Radio María.